Nosotros, cuando hicimos el levantamiento del paro, hablamos de dos actividades. Una ya se materializó y la otra es la asamblea del 28 de este mes. O sea que vamos a ver qué determina la asamblea. Sí, estamos tratando de que sea lo mayor participativa en términos de municipio de la región. Puede ser que la declaremos una asamblea regional porque estamos haciendo los contactos en la provincia y en otras provincias fuera de la provincia de Duarte como María Trinidad Sánchez y está Salcedo. O sea que estamos trabajando para eso. Nosotros sabemos que la lucha van a ser más contundente y se van a extender en más espacio. O sea que vamos a esperar lo que va a resultar esa gran asamblea de 28 que estamos convocando. Demagogia, quieren diálogo pero sin nada concreto, quieren diálogo sin hablar de la destitución del fiscal Reggie Victorio ni de la puesta ante la justicia de los policías que ultimaron el compañero Vladimir Antigua. Y nosotros o este pueblo o estos pueblos no creemos ya en esas autoridades, creemos que deben venir los ministros que pueden resolver los problemas, deben venir los directores nacionales. De lo contrario, vamos a continuar movilizados, no solo en San Francisco Macorís, en La Guarana, Salcedo y otros pueblos que están en ese proceso de lucha por justicia para Vlad y por demanda propia.